Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rister Silvana y les traigo un nuevo videito al canal. Quería comentarles antes de iniciar con el tema de que yo estuve, bueno, estuve estudiando por muchos años lo que es la carrera de farmacia y bueno, por razones de la vida no pude terminar, pero en esa etapa tuve el título intermedio de técnica química. Y después, posterior, después de varios años, estudié lo que es cosmetología, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue unir mis conocimientos tanto de una rama y de la otra, y es lo que yo sé de la química cosmética. Bien, seguramente hay conceptos o conocimientos que todavía me faltan, pero bueno, esto es cuestión, como siempre digo, hay que estudiar, hay que aprender y hay que investigar muchísimo. Entonces, mi idea justamente, como estamos en esta cuarentena, la idea es enseñarles un poquito de lo que yo sé y poder hablar sobre estos temas, ¿sí? Uno de los temas que me parece muy importante, tanto como profesional, es saber lo que es la química cosmética. Pero como me di cuenta cuando estaba haciendo las PowerPoint, que es un tema muy largo, decidí hacerlo en diferentes partes. Esta primer parte voy a hablar así en forma general del cosmético, de la cosmética en general y algunos conceptos que me parece que son importantes. Y bueno, y posteriormente voy a hacer otras partes para complementar y hablar sobre la química cosmética. Igual siempre yo los conocimientos creo que van todos juntos y hay que unirlos y no es todos por separado. Me parece que todo es como un entorno. Bien. No sé cuántas partes va a tener, pero bueno, esta es la primera parte y ya desde ya este video, ya la primera parte es largo, así que tómense un mate, un café, un té y paciencia porque es largo. Bien, vamos a iniciar. Primero que nada vamos a hablar sobre productos cosméticos. ¿Sí? ¿Qué son los productos cosméticos? Acá tengo dos definiciones. Una definición es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto en las diversas partes de la superficie del cuerpo humano, como la epidermis, el sistema piloso, el capilar, las uñas, labios, también los órganos genitales externos, obviamente, y no nos olvidemos de los dientes y la mucosa general bucal. Bien, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, corregir olores, por ejemplo, corporales, y o protegerlos o mantenerlos en buen estado, ¿sí? Aunque en esta definición no lo dice o no lo especifica, se sobreentiende, ¿sí?, que estamos hablando que los productos cosméticos que van en la epidermis, pero sano, o sea, en nuestra piel sana. Porque si tiene alguna patología o tiene alguna lesión, ese ya se encargarían los médicos. Bien, en el caso, por ejemplo, de la boca, sería un odontólogo, ¿sí? Ahora, otra definición de productos cosméticos son formulaciones constituidas por un principio activo o fundamental o sustancia fundamental, como ustedes quieran llamarlo, que define su acción, un vehículo o una base que le proporciona la forma de presentación o forma química, que yo lo llamo excipientes. Bien, esas son las dos definiciones. Uno más como diríamos en la formulación, que es el principio activo, más el vehículo o los excipientes. Y el otro es que es todo preparado que está destinado a diferentes partes del cuerpo humano, ¿sí? Para diferentes funciones como limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, corregir olores y protegerlos y mantenerlos en buen estado. Pero como siempre, en una piel sana. Todos estos tipos de productos van destinados a una piel sana. Bien, aclarado esto, vamos a hablar sobre una clasificación según su función. ¿Sí? Según la función de este producto cosmético,
se lo puede clasificar en higiénicos, decorativos, protectores o de conservación, cosméticos correctivos o cosméticos dermatológicos. ¿Sí? Está según una clasificación según su función. Ahora, cuando hablamos de cosméticos higiénicos, son los destinados a eliminar de la superficie impurezas por la disolución o por el arrastre, por ejemplo, jabones, cosméticos detergentes, desodorantes, dentríficos, ¿sí? Todos son partes de la higiene, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de decorativos, son aquellos productos, ¿sí? Que mediante el color puede ser, permite disimular imperfecciones o levantar la belleza humana, resaltar esa belleza humana, ¿sí? Como pueden ser los esmaltes de uña, el maquillaje en general, las bases, ¿sí? Los correctores y también las tinturas, ¿sí? En este caso no es para corregir una imperfección, sino para resaltar la belleza de nuestro cabello, ¿sí? Otro tipo de, según esta clasificación, tenemos protectores o de conservación, que aquí serían, por ejemplo, los protectores solares, ¿sí? O lubricantes, emolientes, humectantes, ¿sí? Que también es una forma de proteger nuestra piel, mantener la humedad de nuestra piel, ¿bien? Después tenemos cosméticos correctivos, que debe entenderse como corrección en su concepción de cosmética. ¿Qué quiere decir? Que estos cosméticos capaces de establecer una normalidad cutánea. Por ejemplo, que sean descongestivos, estimulantes capilares, despigmentantes de la piel. Por ejemplo, si nosotros tenemos una manchita, usamos un tipo de cosmético para corregir esa pigmentación en la piel. ¿Se entiende? Y después tenemos los cosméticos dermatológicos, que estos ya tienen un tipo de principios activos, ya habla de la farmacocosmética, ¿sí? Que, y obviamente según la patología que tiene o va destinado ese producto cosmético, ¿por qué? Porque no solo tenemos medicamentos, sino que sabemos que actualmente tenemos cosméticos con un principio activo para curar un tipo de enfermedad. Por ejemplo, el acné, ¿sí? Hay ciertos principios activos que solamente utilizan los dermatólogos. También hay ciertos productos que solamente utilizan los cosmiatras, dermatocosmiatra o según la medicina estética, ¿sí? Pero generalmente son médicos o especialistas que estudiaron muchísimo más. Este tipo de productos ya tienen un principio activo que hay que saber usarlos y el por qué. No cualquiera puede usarlo, ¿sí? Por eso es muy importante recurrir al médico. Ahora bien, entonces, de todo lo que yo dije, cuando hablamos de productos cosméticos, ahí yo quiero que ustedes miren también las imágenes que yo les pongo de diferentes cosméticos. Cuando hablamos de productos cosméticos, hablamos de cremas, emulsiones, lociones, geles, aceites, mascarillas, maquillajes, las bases, los correctores, los polvos y las sombras, el jabón tocador, el desodorante, los perfumes, las colonias, los productos para el baño como los champús, las espumas, las sales, ¿sí? Productos depilatorios, desodorante, antitranspirante, tenemos de todo, ¿sí? También tenemos, cuando vemos así en los productos, tenés productos capilares como los tintes, las lacas, los que dan brillo, ¿sí? Por ejemplo, los esmaltes de uña también, ¿sí? Los de cuidado bucal, estuvimos hablando en la definición, todo lo que sea del cuidado bucal y dental también es muy importante, la pasta de dientes, los enjuagues bucales, los maquillajes en general, los de labios y el brillito, los protectores solares, los bronceadores. Productos ya con una función, por ejemplo, antiarrugas, humectante, hidratante. Todos estos que estoy nombrando, todos son
productos cosméticos. Por eso, si ustedes pueden ver en la imagen que yo estoy poniendo, hay diferentes envases de diferentes productos. Si ustedes pueden mirar con esos envases, ya se pueden estar imaginando de qué producto cosmético estoy hablando, de todos los que estuve nombrando ahora. Bien, ahora, como ustedes pueden ver estos envases, por eso sigo poniendo imágenes, y ya van a ver el porqué de estas imágenes. Todo tiene un sentido, ¿sí? Acá les armé de hablando, cuando hablamos de los elementos de un cosmético, ¿qué es lo que compone un cosmético? ¿Sí? Compone dos elementos o dos partes o dos elementos fundamentales. Uno son los elementos internos y otro es el elemento externo de ese cosmético. Cuando hablamos de elementos internos, son los ingredientes que contiene ese cosmético. Bien, es la parte del cosmético, o sea, la propiedad, lo que hace ese cosmético, ¿sí? La función, lo que dice el fabricante que hace. Ahora, también hay un elemento muy importante que son los elementos externos, son todos los demás elementos que componen a ese cosmético, ese producto cosmético. ¿Qué quiere decir? El envase, el etiquetado, qué tal prospecto, la cajita con el que viene y también la publicidad que se le da a este producto. ¿Por qué la publicidad? Porque bueno, nosotros somos profesionales de la belleza y nosotros no nos importa mucho el envase, sino el producto, si el elemento interno, diríamos, que tiene ese cosmético. Pero la persona común, la que va a la farmacia, la que va al supermercado, ve mucho el elemento externo que hay de este producto cosmético. ¿Se entiende? Y muchas veces compran justamente por las características que tiene el envase. Y obviamente la publicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo vi que en la tele esta sombra es la que mejor pigmenta. Entonces yo me la compro. ¿Se entiende? Estos son los elementos externos que influyen mucho también al producto cosmético. Obviamente nosotros como profesionales no miramos eso, sino más las características y de las propiedades que tiene ese producto. Por eso justamente no es lo mismo un producto para uso profesional que un producto para uso para una persona cotidiana. Bien, con este conocimiento, con esto lo que yo dije, vamos a hablar sobre los primeros, sobre los elementos externos de ese cosmético, ¿sí? Que son muchos los elementos que influyen en la decisión a la hora de elegir un cosmético. Uno de los más importantes es su parte externa, así como la imagen que el consumidor percibe de ese cosmético. Por este motivo, las empresas productoras de cosméticos procuran que esta parte externa sea lo más atractiva posible. Bien, esto es lo que yo les estoy diciendo, es lo que le estaba comentando hace un ratito, ¿sí? Una persona que común y corriente, ¿qué es lo que mira del producto? El envase. Ese producto externo, esas características externas que tiene ese producto cosmético que a la persona le gusta y quiera comprarlo. ¿Se entiende por qué es importante esta parte externa y por eso la estoy dando en esta primera parte del video? Bien, ahora, los elementos externos de un cosmético podemos hablar varias cosas. Uno es el etiquetado, ¿sí? La etiqueta que contiene ese producto, el envase, el cartón, ¿sí? La cajita y el prospecto. Esos son los diferentes elementos externos de un cosmético. Bien, hablando del etiquetado, los laboratorios cosméticos están obligados a hacer referencia a diversos elementos en su etiquetado o en su prospecto anexo al cosmético. Según el decreto de la ley, en los recipientes o embalajes de todo producto cosmético puesto en el mercado, sí, para vender, deberán figurar los caracteres y que los caracteres de ese producto y que sean fácilmente visibles y que sean legibles, ¿sí? No
pueden mentir, ¿sí? Tiene que estar todo puesto ahí en esa etiqueta. Ahora bien, hablando de la etiqueta en general, es muy importante, a veces uno no se da el tiempo de mirar los productos, pero nosotros como profesionales, por eso lo pongo y lo hablo aquí, tenemos que tomarnos el tiempo de mirar esa etiqueta y analizarla, ¿bien? Como un profesional debidamente lo debe hacer, ¿sí? Por eso les pongo este ejercicio y hablo en este primer video, ¿bien? Porque a través de esta etiqueta el producto nos va a decir diferentes características. Una cosa importante que debe aparecer siempre en la etiqueta es la fecha de caducidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes, como pueden ver aquí, aparte de otros logos que existen, por ejemplo, que no se testean animales, qué sé yo, aquí aparece, ¿sí?, el loguito donde está el potecito abierto y te dice tantos meses. ¿Qué me quiere decir esto? Que están obligados a ponerte, ¿sí?, en la etiqueta, que una vez abierto esa crema o ese producto, ¿sí?, empieza a correr la fecha de vencimiento y te dice que, por ejemplo, si ese potecito una vez abierto te dura 6 meses, un año, ¿sí?, que la empresa, el fabricante que hizo este producto, te van a garantizar que a través de esos 6 meses, 3 meses, un año, ese producto va a ser lo que dice que hace, ¿sí? Una vez que yo abrí, ahí empieza a correr esa fecha de caducidad, ¿sí? ¿Qué te va a garantizar? Que en 3 meses ese producto va a funcionar como te dice ahí. Ahora, pasado ese tiempo, ya no va a funcionar igual. Después ahí le estoy marcando otra parte que son los ingredientes que también deben figurar en una etiqueta. Muchas veces no nos tomamos el tiempo de mirar estos ingredientes y es muy importante porque ahí nos va a decir realmente qué es lo que contiene ese producto, ¿sí? Y nosotros como profesionales tenemos que empezar de a poquito ir metiendo de a poco, porque es mucho, yo entiendo, si hasta a mí me cuesta y no sé todo, y además siempre uno aprende, hay que de a poquito ir agregando conceptos nuevos. Por ejemplo, acá en esta lista de ingredientes podemos ver que el primer compuesto es el agua. ¿Qué me quiere decir? Que el que mayor compuesto que va a tener es agua, ¿sí? Y después sigue todos los otros. Generalmente, cuando hablamos de ingrediente, los primeros 5 ingredientes son los que más cantidad tiene, ¿sí?, ese producto o ese producto cosmético. Y después los otros que están ahí tienen aparecen en un porcentaje muy mínimo. Ahí, como pueden ver, en el que te dice que, bueno, están obligados a poner la lista de ingredientes y que va en orden decreciente, que va primero los que tienen mayor cantidad, y como los ingredientes de una concentración menor están al final y aparecen a menos de 1%. Muchas veces nosotros, esto es muy importante, muchas veces nosotros vemos una crema o un producto que dice tiene algas, como ejemplo, y cuando empezamos a mirar esos ingredientes, alga aparece a lo último. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí como yo como profesional? Me está diciendo que en realidad sí, tiene alga. Sí, acá dice que tiene alga, pero tiene un porcentaje muy pequeño. ¿Se entiende? Por eso es importante nosotros como profesionales ver estos ingredientes y por eso lo pongo el ejemplo de etiqueta. Ahora, también otras características es la denominación del producto, sería el nombre. Y después, por ejemplo, tenemos lo que es la función del producto, que está explicado cómo se debe usar. Después el número de lote, de la fabricación. Y también debe indicar el peso o el volumen que tiene este producto, ¿bien? Ahora, las indicaciones. Generalmente nosotros como cosmetólogos, cuando compramos un producto en general, un producto profesional, no tenemos a veces estas indicaciones. Pero sí los ingredientes, por ejemplo, una vez abierto cuánto dura y el nombre del producto, ¿se entiende? Eso sí vamos a tener, o el volumen que tiene o el peso. Bien, obviamente el número de lote de la fabricación.
Bien, ahora, esto es como una parte del ex de la parte externa que es importante en un producto cosmético. Y otra parte importante es el envase. Bien, a ver, hay cinco aspectos fundamentales a tener en cuenta cuando vemos un envase. Uno es la información del producto, ¿sí? Que estamos viendo, que estuvimos viendo, el diseño que tiene ese envase, la función que tiene el material y la forma. ¿Sí? Estas son las características de un envase en general. Ahora, yo quiero que ustedes, porque yo les estuve poniendo diferentes fotos, diferentes envases de productos cosméticos, porque para la persona cotidiana que se fía mucho del envase, es muy importante qué envase tiene, porque la persona reconoce diferentes productos dependiendo la formita del envase. Ah, este producto es, qué sé yo, un aceite, o esto es un suero, ¿se entiende? O esto es una paleta de sombras, o esto es una base. ¿Por qué? Porque mira mucho lo que es el envase. Ahora, acá les pongo una forma de juego, un caso práctico. Vamos a imaginar que somos una vendedora, ¿sí? En un almacén muy grande en Navidad. Y tus jefes te encargan que reconozcas o que busques con rapidez los cosméticos que te piden tus clientes, para que no tengas que esperar y para que puedas y no pierdas ventas, que puedas hacerlo en forma rápida. Entonces, uno de los ejercicios te has dedicado, entonces, en tu primer día de trabajo, a identificar diferentes cosméticos por los colores y sus envases. Bien, ahora, estos tres productos, el A, el B y el C, que yo te puse estas tres imágenes, ¿a qué cosmético asignarás vos a estos envases? Cuando vos los mirás, cuando vos mirás estos envases, ¿qué pensás que son? Quiero que me lo pongas aquí en los comentarios o que lo pienses, ¿sí? No es necesario que me lo digas, que pienses que cuando vos mirás estos envases, ¿qué pensás que es? ¿Sí? Bueno, ahora yo me voy, chau, se terminó el video. No, mentira. Ahora yo les voy a dar la solución, obviamente, de esto, porque tal vez vos los mirás y ya decís, ay, Silvana, esto es re fácil. Pero hay personas que tal vez no. Entonces yo les muestro que también personas cotidianas mirando este ejemplo pueden saber que mirando el primer producto, mirando el primer producto, que es el A, podemos sugerir que es un producto hidratante, ¿sí? Generalmente vos ves el potecito, pensás que es una crema, un hidratante, un humectante. ¿Bien? Fíjate que no tienen ni etiquetas, nada, solamente el envase. Ahora, el B, por ejemplo, me da, por ejemplo, un cosmético bronceador. ¿Por qué? Puede ser bronceador, y bueno, hay arena también, puede ser bronceador o protector solar. Pero yo me tiro más al bronceador porque por el colorcito que tiene, ese marroncito, ese doradito, así como ese cobre, ¿sí? Es una característica del envase. Entonces me da a pensar que es un bronceador. Y en cambio, en el último ejemplo que tenemos ahí, es un cosmético natural. Puede ser realizado a bases de planta. ¿Por qué? Porque vemos colorcito verde, amarillito, las plantitas. Puede ser un champú, un aceite, ¿sí? Son diferentes conceptos que con solo mirar un envase nosotros le podemos dar. Ahora bien, estos envases tienen diferentes tipos de materiales. Pueden ser plásticos, metales, cristales o de papel o de cartón. Acá yo le hice un cuadrito donde están las ventajas y los inconvenientes de los diferentes materiales de estos envases. Por ejemplo, si estamos hablando de un material plástico, la ventaja es que es flexible, tiene poco peso, se puede presentar en muchos colores, amplia gama de materiales, son baratos. ¿Sí? Generalmente se utilizan estos productos plásticos porque son baratos económicos. Y el inconveniente es que pueden atravesar algunos gases. Por eso vieron que a veces ponen no exponer el producto en el sol. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Ahora, cuando hablamos de metales, si yo te digo un producto cosmético con el material
el envase de metal, ¿qué pensás? Por ejemplo, un desodorante, ¿sí? ¿Qué es la ventaja de esto? Es hermético, no se deforman o se deforman poco si se caen, ¿sí? El inconveniente es que son pesados, no recuperan su forma. Una vez que se golpeó, quedó así abollado por siempre. Bien, hasta que lo tirás. Ahora, uno de los materiales de envase que más les gusta a las personas son los de cristal, son los de vidrio. ¿Cuál es su mejor ventaja? Es que son atractivos. Y el inconveniente es que son muy frágiles y pesados. Y en cuanto al papel y al cartón, aquí en estos bols generalmente son lo que usamos para prospectos y para poner toda la información, o las cajitas del embalaje. El inconveniente, obviamente, que el papel solo para formas sólidas o que requiere otro envase, ¿sí? Porque si vos tenés un papel, necesitas sí o sí una cajita para guardar ese papel, porque si no, ¿dónde lo ponés? ¿Se entiende? Bien. Ahora, hablando del embalaje, ¿sí?, de la cajita y del prospecto, vamos a hablar un poquito. ¿El embalaje qué es? El embalaje de un cosmético es una caja, un estuche o cualquier otro objeto que contiene el recipiente y protege al producto que se va a transportar. Ese es el embalaje. Ahora, cuando hablamos de prospecto, ¿es el papelito que a veces se encuentra en los medicamentos? Bueno, el prospecto es la información escrita dirigida al usuario que acompaña al cosmético. Contiene explicaciones del efecto del producto, te dice las interacciones y también cómo se aplica. También puede adjuntar información de otros cosméticos y como forma de publicidad. También te indican los ingredientes, datos del fabricante, muchas cosas pueden aparecer en el prospecto. Ahora, ¿por qué los pongo y hablo de esto? Porque nosotros en farmacia, cuando en una materia que era farmacología, teníamos como una actividad que era buscar los diferentes prospectos de diferentes medicamentos y empezar a leer a ver qué había aquí. Y en esos prospectos encontrábamos la forma de aplicación, la interacción, los efectos adversos, con qué medicamentos no era compatible, a quiénes no podían tomar ese medicamento. Tenías de todo. Y a veces uno no le da la importancia que uno tiene a ese prospecto. Y ese prospecto es como toda la información que la persona necesita saber sobre ese producto. En el caso de nosotros como profesionales, nosotros no tenemos este papel, pues se imaginan tener tantos prospectos guardados, no tenemos. Pero nosotros usamos Vademecum. Sí, esos Vademecum tienen toda esa información en el papel o en digital, ahora se usa, ¿sí? Ahora bien, ningún envase, ningún embalaje, ninguna etiqueta, ningún prospecto debe atribuir propiedades o acciones que no posea o que excedan de las funciones cosméticas, como por ejemplo propiedades curativas. No debe incluir afirmaciones falsas o induzcan a un error. Es muy importante esto porque a veces caemos en el error y hay productos que hay que denunciar que dice que, por ejemplo, cura el cáncer, suponte. Eso no se puede dar esa afirmación, ¿se entiende? No se puede dar esa información porque es falso, ¿sí? Y se puede denunciar. No está prohibido dar ese tipo de información a la gente, ¿se entiende? Ahora, con esto terminamos un poco todo lo que es la parte externa, ¿sí?, de las características, y ahora vamos a empezar a entrar y a hablar sobre la parte interna, ¿sí?, las características internas o elementos internos de un producto cosmético. Antes de eso vamos a hablar de la nomenclatura INCI, INCI, que significa Internacional Nomenclatura de Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, ¿sí? ¿Por qué lo doy? ¿Sí? Porque todos los ingredientes
y de todas las fórmulas, está establecido que se escriban con esta nomenclatura. Bien, por eso es muy importante saber esto. Ahora, ¿por qué nosotros usamos este tipo de nomenclatura? La idea de esto es que cualquier persona, en cualquier idioma, en cualquier país, leyendo esta nomenclatura, puede saber de qué se trata ese producto cosmético, ¿sí? Por eso es muy importante esta nomenclatura, que sea universal. Ahora, aquí yo les hice como en forma de ejemplo, puse nombre común, un cuadrito del nombre común y el nombre INSI, que nosotros podemos encontrar en los ingredientes que aparecen en el producto cosmético. Bien, por ejemplo, el agua purificada tenemos como water o aqua. Sí, perdón mi inglés, sí, soy pésima, pero bueno. Tenés de la glicerina vegetal, la vitamina E, el aceite de semilla de jojoba, metilparabeno. O sea, tenés un montón de nombres y su... Obviamente yo puse algunas y su INSI, ¿sí? Ahora, ¿por qué es esto importante? Ah, mirá, en el ingrediente tiene... tocoperol, qué sé yo, mira, es vitamina E, ¿se entiende? Para eso es muy importante saber esta nomenclatura. Ahora, porque el inglés generalmente es el idioma usado mundialmente. Entonces, para nombrar la mayoría de los ingredientes cosméticos en la nomenclatura, INSI se utiliza el inglés. Bien, ahora. Hay otros tipos de ingredientes, como ingredientes botánicos, que los nombres latinos se utiliza el género y la especie, ¿sí? La lista de este INSI se lo puede encontrar, buscas por internet y podés ver el nombre común y el INSI que aparece, ¿sí? Esto es lo que nosotros miramos los ingredientes y está todo en inglés porque justamente es el idioma universal, el idioma que todo el mundo conoce. Entonces ya está establecido, ¿sí?, legalmente, para que en cualquier parte donde te encuentres, en cualquier parte del mundo, vos puedas entender qué es lo que tiene ese producto. Bien, ahora entrando y hablando sobre los elementos internos, y ya casi estamos llegando al final, chicas, gracias por quedarse y escucharme tanto. Vamos a hablar sobre la fórmula del cosmético. ¿Qué es esa fórmula? La fórmula de un cosmético consiste en la enumeración de los ingredientes que lo componen. Todos esos ingredientes que están listados, eso es la fórmula de un cosmético. Ahora, esto es muy importante, ¿sí?, porque gracias a esa fórmula nosotros podemos saber de qué está compuesto ese producto y cuál es su función. Ahora, aquí yo les hice como una forma de ejemplo, una fórmula cuantitativa, ¿sí?, de una leche limpiadora. Están numerados diferentes productos con su cantidad. ¿Esto para qué es esto? Esto a mí me indica, o yo mirando esta imagen, yo puedo saber que se trata de una leche limpiadera por las características de su fórmula. Bien. Ahora, todas las fórmulas, tanto las actuales como las antiguas, tienen algo en común, tienen como una base en común, que es que todos tienen un principio activo y todos tienen los excipientes, los aditivos. ¿Sí? En toda fórmula cosmética vas a tener el principio activo y el excipiente. Ahora, como forma de dato, un producto cosmético puede tener en su formulación entre 10 a 15 componentes. Así que imagínate la cantidad de ingredientes que tiene un preparado o una crema. Bien. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, y quiero que te vayas con esta información, que los primeros compuestos que están enumerados en esa fórmula, en esos ingredientes, son los que van a tener mayormente o la mayor acción de esa crema, ¿sí? Y los que están al final son los que se encuentran
en menor proporción, en menor cantidad. Por eso es muy importante y yo quiero que te vayas aprendiendo de este video esto. Que empieces a mirar los ingredientes que tiene esa fórmula, que empieces a relacionar, a ver. Porque te puede decir, como yo les decía, puede tener, te diga, tiene algas, pero en realidad no tiene, tiene al final de la lista de ingredientes el alga y bueno, a ver, sí, tiene el alga, pero su función va a cambiar. ¿Se entiende lo que yo quiero que aprendan? Ahora, acá yo les numeré lo que un producto cosmético puede componer en su fórmula. Uno, el que mayor cantidad va a tener siempre es el vehículo. Es el que siempre va a estar como el primero, ¿sí? El vehículo. Otro es el principio activo o la sustancia fundamental, como ustedes quieran llamarles, el principio activo, ¿sí? Ahora, también puedes encontrar en esa formulación emulsiones, espesantes, ¿sí? El que le da la consistencia, conservantes. A ver. Con el tema de conservantes, yo creo que es muy importante que un producto tenga conservantes, porque es el que me va a asegurar a mí que va, ese producto se va a mantener sin bacterias, sin hongos, sin nada, por mucho tiempo, ¿sí? A ver, cuanto más tiempo dure esa crema, más conservantes va a tener. Bien. Ahora, hay conservantes que algunos son muy dañinos, que otros que se sacaron del mercado, otros que se pueden usar en pequeñas cantidades, pero lo que pasa es que se siguen usando porque son los mejores conservantes. Aunque ahora con las investigaciones y con los avances se van cambiando estos tipos de productos químicos. Antes lo que hacía bien, hoy se sabe que puede hacer daño. Y tal vez lo que hoy nos hace bien se descubra después que nos pueda hacer daño, ¿se entiende? Pero es muy importante y no hay que, como que, ah, no, conservante. Es importante que tenga conservante porque es el que nos va a garantizar que no tenga bacterias. Obviamente con los cuidados que se debe. Si nosotros estamos metiendo la mano entera y teníamos una mugre, ya contaminamos el producto. Pero nosotros como profesionales siempre tenemos nuestros cuidados y este conservante nos asegura a nosotros que ese producto está libre de bacterias y hongos. Bien, otros que se pueden encontrar en la formulación son los antioxidantes, agua, secuestrante, perfumes y colorantes. ¿Sí? Ese color del champú, por ejemplo, ese olorcito de esa crema. Bien, esos son los productos o los componentes que puedes encontrar en una formulación. Pero de esto vamos a hablar en el próximo video. Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, ya llevamos más de media hora hablando y pobre, perdón. Pero bueno, viste que hay mucho por hablar de estos temas, hay muchas cosas todavía para platicarles, pero eso vamos a hablarlo en la segunda parte y seguramente en una tercera o cuarta, ¿sí? Pero bien, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo por lo menos en este video. Y como siempre les dejo todas mis redes sociales aquí, tanto como Facebook, Instagram y mi correo, por si se quieren comunicar conmigo o me quieren apoyar obviamente en estas redes sociales también. Y quiero agradecerles por el aguante y estar aquí desde el inicio del video y escucharme completamente, porque hay que bancarse tantos minutos. Bueno, les mando un beso enorme, gracias a todos y no se olviden de darle dedito arriba a este video si te gustó, comentar si te gustaría ver algún tipo de video y compartir con otras personas que crees que le va a gustar este tipo de información. Yo desde aquí es mi pequeño granito que les puedo dar a todos ustedes y espero que les guste esta información. Les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo video. Chao.